Hace minutos trasladaron a Jorge Chueco a Comodoro Py. El ex contador de Lázaro Báez ante el juez Sebastián Casanello. Impactantes medidas de seguridad para custodiar al supuesto arquitecto de la ruta del lavado de dinero. Casco, chaleco antibalas y rodeado de policías. De esta manera era trasladado Chueco desde el edificio Centinela, donde está detenido, hacia los tribunales federales de Retiro para comenzar su indagatoria. Recordemos que ayer su defensa intentó postergar la indagatoria aludiendo razones de salud, pero los peritos hicieron saber anoche al magistrado que el abogado de Báez no tiene graves problemas en esa dirección. Así bajaba con las unidades móviles de gendarmería en Comodoro Py después de haber salido del edificio que lo contuvo desde su llegada de Posadas, Misiones. Y con este marco, con este cerco, era trasladado a los tribunales de Retiro, donde lo esperaba el juez Casanello, que quiere saber más datos y detalles de su rol en la ruta del lavado de dinero, de su relación, además, con la Rosadita de Puerto Madero. Y atención con esta imagen exclusiva. Ahí lo vemos. A Chueco, justamente en los tribunales federales de Retiro, este abogado vinculado a Lázaro Báez llegó escoltado por la gendarmería, justamente como veíamos. Y esta es la primera imagen del imputado dentro del edificio de Comodoro Py, ya sin casco ni chaleco antibalas, momentos antes de estar cara a cara con el juez Sebastián Casanello. Imagen exclusiva de Telefe Noticias, entonces. Ahí lo vemos al abogado, a Jorge Chueco, en Comodoro Py. Reiteramos lo que era la salida del edificio Centinela de Gendarmería. Jorge Chueco en un impresionante marco de seguridad. Lo vemos con casco, con chaleco antibala. Este hombre ya está con el juez. Está en el interior de los tribunales de Retiro. Está en el interior del edificio de Comodoro Py, donde va a ser interrogado. Pese a todos los intentos de su defensa para que esto no ocurriera. Hoy, día clave en la investigación por la causa de lavado de dinero.